hay que seguir de la misma manera. Creo que nosotros, desde que empezamos el torneo, arrancamos con una actitud, una dinámica, una idea de juego. Pensábamos pelear el campeonato hasta el final, hoy faltando dos fechas lo estamos peleando. Así que bueno, seguir de la misma manera, lo único que hoy no depende de nosotros, nada más. El ánimo está bien, porque el equipo juega bien. Yo creo que propone lo mismo. Hay que corregir un par de cositas nomás. Y dependemos de lo demás, nada más. Pero vamos a dar lucha hasta el final, queremos dar lucha hasta el final. Hoy capaz le faltó en algún momento poder liquear el partido. Creo que fue más eso que otra cosa. Fue volumen de juego ha tenido desborde, ha tenido buena presión. A veces se encuentran los goles más fáciles, otras veces los equipos defienden bien, que ellos juegan también. El primer tiempo creo que fuimos superiores en el juego y en las situaciones de gol, y en el segundo tiempo el juego fue más parejo, pero en las situaciones de gol fueron finalmente superiores a nuestras, nada más que después de que ellos concretaron el gol nos agarraron de contra en alguna oportunidad, pero creo que fuimos dominadores de las acciones. Lamentablemente no pudimos hacer el gol mucho antes, eso nos hubiera permitido también irnos mucho más encima del arco rival, por más que estuvimos insistiendo durante gran parte del partido. Lo único que queda ahora es trabajar, prepararse bien y pensar en el partido que viene. Yo se los dije recién a los futbolistas, fracasado no es el que pierde, fracasado no es el que abandona, el que deja de luchar. Y nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir insistiendo, vamos a prepararnos bien para el partido de Carapeguá. Tenemos que levantarnos, tenemos que tener la cabeza alta porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande, los futbolistas están haciendo un gran torneo y hay que agradecerle, felicitarlo y apoyarlo y tratar de que en estos dos partidos podamos sacar el mejor rendimiento de ellos y que podamos ganar los dos partidos que quedan. No esperamos milagro de nadie, esperamos hacer un gran trabajo nosotros y poder preparar bien el partido y poder ganar. Eso es lo que tiene que estar en nuestra cabeza. No podemos influir en los demás partidos, solamente podemos hacer influencia en lo que hacemos nosotros dentro de la cancha, como hoy. Con imágenes de Juan Carlos Silva, informó Gustavo Montero para ABC TV.